Hola chicos, bienvenidos a otro de este video en su canal de Toy Bar Reviews. Hoy vamos a abrir producto de Pokémon TCG y vamos a abrir uno de los productos más nuevos que salió, que es el Peomonji Xbox. Esta caja, como pueden ver, trae una carta Tag Team GX, trae la carta grandota y va a traer 4 sobres. Entonces, el Tag Team que trae aquí es el de Trevenant and Dusknoir GX. Y pues les voy a mostrar más o menos qué trae y también pues qué hace esta carta. Entonces vamos a empezar aquí. Bien, ya sacadas las cosas, como pueden ver trae 4 sobres, trae 2 de Unified Minds, uno de los Thunder y uno de Steam Siege. Que bueno, este más bien es para el formato Expanded. Y pues como les dije, trae la carta grande y trae aquí la carta normal. En este caso, les voy a enseñar la grande porque pues, se ve un poco mejor qué hace. Y aquí, como pueden ver, el Tag Team trae 2 ataques, que es el Night Watch y pues su ataque GX. El Night Watch por 3 energías hace 150. Y escoges 2 cartas de la mano de tu oponente y las enseña y después las regresa a su deck. Y el Peomonji X, que pues es el nombre de la caja. Aquí también trae, aquí dice, al final de del siguiente turno de tu oponente, el Pokémon defensor estará fuera de combate. Y si por lo menos tienes una energía psíquica extra, que en este caso este GX necesita una energía psíquica y cualquier otra energía, descarta todas las energías del oponente activo del Pokémon, de tu oponente. Entonces, la verdad es, esta carta puede ser unos combos bastante buenos, quitándole un poco, por ejemplo, si juegas un poco con con el primer ataque para quitarle cartas a tu oponente de su mano y pues que le cueste un poco más trabajo hacer cosas. Y estoy segura de que esta no es una carta a lo mejor muy poderosa, porque pues al menos como se está jugando el meta ahorita, los números no alcanzan a hacerlo, pero sí puede ser una carta que de cierto modo te puede ayudar a atrasar a tu enemigo y así pues tener como más oportunidad de ganar, ¿no? Entonces, bueno, en este caso vamos a poner una amiquita. Como pueden ver aquí es una promo. A ver. Aquí, esta es la promo Sun and Moon 217. Y pues ahora sí vamos a abrir los sobres que trae. En este caso, como siempre, vamos a abrir lo más viejito. Para pues, como al menos yo no juego formato Expanded y al menos aquí no he visto torneos de Expanded, realmente pues ya no interesa como tener este tipo de cartas viejitas, al menos que seas coleccionista como Antonio. Sí. Entonces, mira, aquí tenemos un Hoopa. ¿Ya lo tienes completo? Yeah. No, pues ya, ¿para qué? Pero bueno, aquí realmente no salió nada extraordinario. Este Hoopa a lo mejor podría ser importante para algún coleccionista. Y bueno, aquí está el código para los que juegan Expanded en el online, pues les sirva, ¿no? Y ahora sí, como siempre, me encanta abrir los Thunder, entonces vamos a abrir los Thunder primero. De todos modos, pues tenemos más de Unified Minds, entonces pues eso lo vamos a abrir al final. Y veamos qué nos sale en este sobrecito. ¿No tienes a Blacephalon? No. Ah, pues después te lo doy si lo quieres. Aquí está el código para quien quiera canjearlo. Yo siempre quito las energías primero. Ahí. Y veamos. Empezamos con el Ninjask. Un Fairy Charm Dragón que se puede usar bastante bien en el nuevo formato que venga con Cosmic Eclipse, que se ve que los dragones pueden tener un poco más de presencia. Entonces este le va a servir muchísimo a las hadas.
Mantine, Chikorita. Natsu, ahorita es bueno empezar a, si no, uno no ha juntado para Lost March, es bueno empezar a juntar las cosas para Lost March, porque va a regresar y se ve que va a regresar, con algo de punch, por las nuevas cartas de Cotton y Whimsicott, que también van a poder usar Lost March. Entonces, un muy buen tip. Houndour, Alolan Diglett, Trico, Uncarving, y un Unknown, que aparte es el Unknown de Missing, que jamás he visto que funcione el Unknown de Missing. He visto gente hacer funcionar el de Hand y he visto gente hacer funcionar el de Damage. El de Damage para Expanded, principalmente, que después lo banearon. Pero bueno, el de Missing nunca he visto que funcione ni en Standard ni en Expanded. ¿No fue el de Hand el que banearon? No, también el de Damage, ¿banearon? Por el de Blastoise. Había un Blastoise que te dejaba poner energías y hay un estadio que por energía que pongas pones daño. Y después podías hacer un Energy Reset y con ese volvías a hacer todo el ciclo. Y como no terminaba tu turno, podías ganar en tu primer turno, casi casi. Wow. Sí, entonces bastante roto. Bueno, ahora vamos a abrir el primer sobre de Unified Minds. Codiguito. Y veamos, tenemos un Tirtuga, un Giant Hearth, que bueno porque no lo tenía, Vigoroth, Slakoth, Fungus, Honedge, Magnemite, Leshling, Riolu y un Alolan Raichu. Creo que vi un deck japonés con que creo que son puros eléctricos y puras ratitas eléctricas. Entonces, tengo que ver bien esa lista. Pero creo que tiene algo de posibilidad. Y pues el último sobre no nos ha salido nada realmente relevante. Con mucho punch, nada GX. Entonces, pues, como siempre, yo siempre me quejo de las cajas porque siento que a mí nunca me sale nada. Es que tampoco me salió nada en la de por ahí. ¿Ya salió el código verde? Sí. Ojole. Es que el otro salió volteado. Este estaba volteado, no sé por qué. Curioso. Sí. Los tres han salido diferentes. A ver. Oh, vaya. Creo que es la primera vez que veo una de las piedras Zetas. El Flynnum Zeta. No he visto que nadie juegue estas piedras, pero nadie. Un Blizzard Town, un Why Not, Scraggy, Namel, Tinamo, Tinamo, no sé cómo se pronuncia, un Poipole, Snorunt, un Pikachu y un Levani. Y pues, como dice Antonio, nunca me sale nada en este tipo de cajas. Pero bueno, a mí lo que realmente me interesaba es era la carta del de Tag Team, porque tengo como ganas de hacer un deck con esto, ver qué tal funciona, cómo jala. Hay una lista japonesa por ahí rondando, entonces con ciertas modificaciones para que pueda hacerle la laca podría funcionar. También pues con lo que vaya a salir de Cosmic Eclipse, hay que ver pues qué se puede hacer, ¿no? Pero bueno, muchas gracias por ver este video. Los esperamos en el siguiente video. Vamos a estar abriendo el producto de Cosmic Eclipse, que ya está empezando a salir. Y también pues tenemos los cases de prelanzamiento, que si no los hemos abierto para cuando se haya subido este video, los vamos a subir muy pronto. Pero bueno, muchas gracias. No olviden darle like si les gustó, suscribirse y darle la campanita para que sepan cuando subimos video. Entonces, bueno, muchas gracias.